Ya estamos enlazados. Adelante, Catalina Noriega. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues un día más bien aciago. Esta determinación que tomaron el día de ayer a través de su voto los ingleses ha parado al mundo de cabeza. Salirse de la Comunidad Económica Europea, mi querido Héctor, implica un golpazo para ellos que todavía no lo han medido y un trancazo para el resto de este planeta que ahora convertido en eso que se conoce como la aldea global, cuando sucede algo en el pico del sereno, acaba golpeando a quienes están en la latitud opuesta. El caso, mi querido Héctor, que volvemos a caer en lo que está sucediendo en la mayor parte del mundo. El regreso de los populismos. ¿Por qué los ingleses, que nada más es, además, la mitad de la población, porque este sufragio quedó parejísimo en una mitad y la otra, ¿por qué lo hicieron? Por esa voz populista, reitero el término, que empezó con este sentimiento de discriminación contra quienes, contra los migrantes, contra esos migrantes, mi querido Héctor, que en última instancia, en Inglaterra, a la par que en el resto del mundo, ejercen esas actividades que los oriundos de esos países no quieren realizar. Que en Inglaterra hay muchísimas personas de otros lugares del planeta. Las hay, mi querido Héctor, pero una enorme mayoría ha contribuido a que a ese desarrollo impresionante de la isla. Pero aparte de que les va a salir el tiro por la culata, cuando se den cuenta, mi querido Héctor, probablemente ya va a ser tarde. ¿Por qué? Porque si pensamos en Inglaterra como lo que era un puerto de entrada para después trasladarte al resto de Europa, pues ahora la gente que quiere ir directamente a lo que pueda ser España, Francia, Alemania, no va a usar las líneas de aviación británicas porque tendrá que tener una visa, a lo mejor, vamos a ver cómo van desarrollando la situación, pero quienes contaban que son muchísimos millones en el mundo con un pasaporte europeo, pues no van a andar peleando por el hecho de tener que sacar una visa para ir a nada menos que al Reino Unido. Por otra parte, mi querido Héctor, ya Escocia e Irlanda
dijeron que en vista de esta salida de la Unión, que ellos van a pedir su independencia. Así que Inglaterra se ha metido en un problema que a ver cómo van a poder solucionar. La cuestión de las corrientes migratorias, de esta corriente migratoria de la actualidad, que ha llevado a muchísimas miles, cientos de miles de personas a huir de esos países que están en unas guerras crueles, inhumanas, pues eso no se va a detener por el hecho de que ellos se hayan empeñado en seguir las voces de tantos populistas que les dijeron hay que salir de la Unión Europea para poder hacer un cierre de fronteras a esta corriente migratoria. El caso es, mi querido Héctor, que ha parado de cabeza a todo el mundo, a tal grado que aquí en México ya el señor Videgaray dio una conferencia de prensa en la que, como siempre, pues ya dijo que estamos blindados, que no tenemos problema, que el comercio con la Unión, con la Gran Bretaña, es únicamente del 0.02% de nuestra balanza comercial, lo cual implica que en realidad representa un mínimo de las transacciones que hacemos. Pero lo que sí advirtió es que vuelve a haber un recorte importante al presupuesto azteca de 37,000 y tantos millones de pesos. Y cuesta, para los que no somos economistas, entender estos vaivenes de los dineros, no solo a nivel internacional, mi querido Héctor, sino por supuesto a nivel de la casa de uno, a nivel nacional. Sin embargo, parece, a mí me tranquilizó una expresión que tuvo el ex Tlatuani Fox en relación a Luis Videgaray, un aparentemente muy criticable Videgaray. Sin embargo, Vicente Fox, en días pasados, en una entrevista, insistió en que Luis Videgaray ha hecho un trabajo excepcional a cargo de la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué es importante ese comentario de Fox? Te voy a decir, porque Fox puede decir barbaridad y media, comentar toda una serie, como lo conocemos, de boquiflojosidades terribles. Pero mi querido Héctor, cuando habla de economía, ahí sí conoce la materia y francamente supo conservar esa economía blindada que quien dejó, Ernesto Zedillo. Pero Fox tuvo la inteligencia de permitir que todo siguiera conforme
a los cánones de la economía, reitero que había dejado con fortaleza Ernesto Zedillo. Esto no lo pudo hacer Calderón. La prueba es que ahora, cuando le echamos toda la culpa al tlatoani en turno, a Peña, pues no, mi querido Héctor, porque el calderonato ya había dejado terriblemente coja la economía nacional. Sin embargo, si Fox está diciendo que Videgaray lo está creando, haciendo funcionar la maquinaria correctamente, es porque debe ser cierto. Esa es la materia de Fox. Eso es lo que sabe hacer. Eso es en lo que fue exitoso. Así que dentro de lo que cabe, si el señor Videgaray menciona esta mañana que tiene que haber un recorte, probablemente es porque no nos queda de otra que tomar las medidas precisas. ¿Para qué? Para salir adelante en momentos en que la economía global se tambalea. Aquí, del otro lado del río Bravo, mi querido Héctor, pues el señor Trump ya salió con su pata de banco felicitando a los británicos por este paso para salir de la Unión Europea. Por supuesto que la mayoría de los economistas han puesto el grito en el cielo. Pero ahora, mi querido Héctor, habrá que esperar a ver cómo se va desenvolviendo la situación, a ver cómo se van haciendo estos cambios, que indudablemente tendrán que ser progresivos, y a ver si a la vuelta de la esquina los británicos que votaron a favor de esta salida no van a estar llorando lágrimas de sangre. Así que un día difícil para este agresivo planeta. 24 de junio, el mero día de San Juan. De San Juan, mi querido Héctor. Y un día en que, ya sabes, hay la vieja conseja de que, bueno, lo hubiéramos tenido que hacer ayer anoche. Si partes un huevo, lo pones en el balcón, se supone que al día siguiente aparece como levantada una vela y semeja un barquito. Pero bueno, ya no lo hicimos, mi querido Héctor. Hasta la próxima, Catalina. Gracias por hoy. Al contrario, muy buenos días para todos.